Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Aquí conectados después de muchos días. En primer lugar, dando gracias al Señor, que es bueno y para siempre su misericordia. Voy a hablar despacito. Estoy acompañada y muy bien acompañada. Miren, 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 cosita hermosa. Ahí está mi bebé preciosa. Ahí está la cosita más linda. Mi pedacito de cielo aquí está conmigo. Se ha dormido, qué bendición. Y quería aprovechar este momento para poder conversar brevemente. 12 y 25 del mediodía. Mis amados hermanos, hemos empezado este 2024 y apenas hemos empezado y ya estamos viendo una serie de manifestaciones en diversos países del mundo. El 1 de enero inició con un terremoto en Japón. El 2 de enero también hubo otro terremoto en la zona de Japón. Se está hablando nuevamente del repunte de, ya saben todos, de esta pandemia que hace un tiempo nos aquejó y nuevamente parece que está volviendo. Se están anunciando personas que han muerto por causa de esto en La Libertad, en el departamento de La Libertad, específicamente Trujillo, y también en Lima, en Ancash también. Estamos viendo, además de esto, ya los primeros estragos de diferentes pues, cambios climatológicos que estamos teniendo. Estamos viendo inundaciones, estamos viendo desastres naturales en diversas partes del país, en ciudades del país. Estamos viendo lo que está pasando al hermano país del Ecuador. No sé si has visto lo que le ha pasado ayer al Ecuador. Un canal ha sido secuestrado en vivo y en directo y ha sido tomado por estos delincuentes que han tomado a todo el canal como rehenes. Hoy, hace un momento antes de entrar a la transmisión, vi que ya habían sido liberados. Gloria al Señor por ellos. Hay mucha gente que ha estado orando por todas estas personas que han estado secuestradas. Hola a todos los que se están conectando. Hola desde Brasil. ¿Cómo está José Roberto desde Brasil? Hola a la gente que se conecta de Italia Pérez desde San José Chiclayo. Hola a toda la gente que nos ve desde Piura. Hola a toda la gente que nos ve desde Trujillo. Santo Dios, una mosquita. Toda la gente que nos ve de diversas partes del Perú. Alguien me pregunta cómo me llamo. Bastante curioso, ¿no? Milagritos Vargas, Milagros Vargas, dice tu página. Pues, si has ingresado a la página de Katy Jara oficial, obviamente soy Katy Jara. Bien, hola Rosa Tejada, ¿cómo están todos? Hola, restaurante Doña Ofelia desde Piura, Ofelia Gallo, Dios les bendiga. Hola, la gente desde Los Olivos, ¿cómo estamos? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también? Ah, en Canadá y Estados Unidos se está hablando de un brote de virus zombie en ciervos, ¿sí? En estos animalitos, en estos venaditos, ¿no? Que tienen sus cachitos, ciervos. El virus zombie. Y que pues hay un temor, porque se está empezando a expandir entre Canadá y Estados Unidos, que hay un temor de que pueda pasar hacia los humanos. O sea, todo se está empezando a complicar. Amados, y además estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías de las que nos habla la palabra del Señor. Tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de guerras, rumores de guerras, tiempos de hambruna, tiempos de plagas, tiempos de enfermedades, tiempos de hambruna. Alemania, por ejemplo, está entrando y pueden, por favor, ver las noticias. Vean las noticias. Porque todo lo que estoy hablando es lo que yo veo en los noticieros. Siempre en los momentos donde, por ejemplo, estoy con mi pequeña, ya saben, recién estamos, ¿qué fecha estamos? Estamos 10, ¿no? 10 de enero.
En 3 días cumple su primer mes de nacida, mi primer mes de haber dado a luz, el primer mes de la cesárea, que estoy poco a poco recuperándome. Entonces, wow, en los momentos en donde puedo aprovechar, yo veo noticias, entro a las redes sociales a ver cómo va el panorama nacional e internacional. Y todo se va complicando, todo se va complicando, amados. Bolivia también vi que el repunte de el virus está en un 128%, o sea, las cosas se van complicando. Sí, Cristina, en Ecuador vi que es causa del terrorismo, ¿no? Delincuencia, el narcoterrorismo. Entonces, todo lo que la palabra nos hablaba es gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchas enfermedades, muchas plagas, muchos rumores de guerra. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar que es tiempo de acercarnos a Cristo. Porque se vienen tiempos muy difíciles y el que no está en Cristo no va a poder ser fuerte y enfrentar todo lo que se viene, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Entonces, amados, solamente para decirles, busquen a Cristo, aún estamos a tiempo, aún la puerta de la gracia está abierta, pero va a llegar un momento donde esa puerta será cerrada y usted querrá recibir a Cristo y el Espíritu Santo ya no estará en esta tierra y usted querrá oír la palabra de Dios y solo encontrará a falsos pastores. De por sí ya estamos viviendo tiempos de apostasía. ¿Cómo así, Katy? ¿Cómo así esto de la apostasía? Veía también en noticias del ámbito cristiano, es que se están proliferando las discotecas cristianas. Es decir, gente que se está reuniendo en salones donde primero hacen los cultos de adoración al Señor, donde de día se adora y luego todo es transformado en una discoteca, con luces psicodélicas, con DJs y con una música electrónica y donde hay un animador que dice, si quieres gritar, dale el grito, porque el grito es para Cristo, no es para mí, y la gente grita, salta y todos hacen movimientos extraños. Y mucha gente puede decir, ay, Katy, pero hay que entender, son los jóvenes son una nueva generación. Hay cosas que a pesar de que la tecnología avanza, que la ciencia avanza, hay cosas que no pueden cambiar. Y esa es la palabra del Señor. Porque la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. La palabra que es Cristo. Desde el principio, la palabra siempre ha sido Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la palabra, Cristo es la piedra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces, esa palabra, esa espada, esa roca viva y eficaz no puede cambiar. La palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Y el Señor dice en su palabra que Él es tres veces santo. Él es santo, santo, santo. Y Él está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de la palabra adoración en el sentido de que dicen, no, pero hay distintos tipos de adorar. Y porque los jóvenes también quieren adorar de una manera más moderna. Yo no estoy en contra de los géneros musicales ni de los ritmos musicales, pero de lo que sí estoy en contra es que hay que saber separar, hay que saber separar las cosas de Dios y los momentos que son para Dios. Por ejemplo, si yo estoy acá en mi casa, limpiando mi casa,
Quizás pueda poner algo más alegre. Quizás estoy haciendo ejercicio, prendo la pantalla y pueda poner algo que me ayude quizás a ejercitarme y escuchando una letra que tenga un mensaje de Dios. Pero simplemente estoy pasando un momento de entretenimiento, ¿ok? Un entretenimiento sano, un entretenimiento que bueno, lo estoy haciendo aquí en la intimidad de mi hogar. Pero si yo no le puedo llamar a eso adoración, yo no le puedo llamar a eso un momento de intimidad con el Señor. Simplemente estoy quizás ejercitándome, limpiando o haciendo algún tipo de actividad y poniendo una música que de un ritmo determinado y bueno, me estoy entreteniendo. Pero si yo quiero adorar al Señor, no lo puedo hacer con esa música. Si yo quiero adorar, alabar, buscar comunión con el Padre, no lo puedo hacer con cualquier género, no lo puedo hacer con cualquier ritmo, porque puedo cometer el error de agradarle a mi cuerpo y no alimentar mi espíritu. ¿Me dejó entender? Por eso es que cuando yo sabía que el Señor ponía en mí ese sentir y esas ganas de poder adorarle, yo al inicio dije, bueno, si yo cantaba cumbia, pues seguramente ahora seré una cantante de cumbia cristiana. Yo pensé eso. Y mucha gente incluso me recomendaba, incluso gente, te digo gente, en algún momento pastores, que me decían, hermana, si usted ganó mucha gente en lo secular con cumbia, ¿qué tal si esas cumbias, ahora usted con esas mismas cumbias gana gente para Cristo? Entonces muchas cosas que yo pensaba y yo pensaba, pero un día, porque dentro de mi teléfono yo también tenía merengues cristianos, yo tenía cumbias cristianas, pero un día, bien tempranito recuerdo, en mi departamento de Lima, yo me estaba tipo 7 de la mañana cepillando los dientes y mi teléfono escuchaba una canción de El Combo del Rey, que es música muy linda, ojo, muy linda, no estoy en contra de los géneros musicales. Y sonaba la canción Si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Qué linda alabanza, ¿verdad? Y yo la estaba escuchando y de pronto yo sentí como el Espíritu del Señor, es que es una cosa bien preciosa y tú sientes que no viene de ti porque tú estás en otra. Y de pronto sientes como cuando entra, es como, te pongo un ejemplo, ¿cómo sé que el Espíritu me está hablando? Porque hay espíritus que no necesariamente puede ser el Espíritu Santo, te está hablando otro espíritu. Ojo, el espíritu del enemigo también te puede hablar. Por eso tienes que saber distinguir cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál es la voz del enemigo. Entonces, para ponerte un ejemplo bien aterrizado y bien claro, es como que tú estás en tu cuarto escuchando la música favorita tuya a alto volumen y de pronto, sin avisarte, porque el Espíritu Santo no te avisa, y de pronto sin avisarte, te abren la puerta de golpe, ¿no? Cuando estás escuchando, no sé, pues, una canción X, que no es tan, como que tan agradable para tu mamá o para tu papá. Entonces, es como cuando tu mamá abre la puerta de golpe y tú te quedas así asustado, se te ponen los pelos de punta porque tu mamá te dijo, no escuches esa música no me agrada. Y te dice, apaga la radio, o te desconecta, o te habla, ¿no? Te da una indicación, apágame esa música. Y tú te quedas como que así. Así es cuando el Espíritu Santo te habla. Tú estás en otra. Tu mente está en otra, tu cuerpo está en otra, todo tú estás en otra. Y de pronto el Espíritu Santo te aborda. Y tú sientes como cuando llega esa voz te da un temor. Algunos tienen frío, otros tienen calor. Yo por lo general tengo frío, por ejemplo. Frío me da cuando el Espíritu Santo me habla. Entonces yo sentí en ese momento, cepillándome los dientes, escuchando esa canción en ritmo de merengue, ¿no? Que el Espíritu me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás adorando o estás
dando movimiento a tu cuerpo, porque yo me venía cepillando y estaba así. Y no digo que esté mal, pero yo entiendo que tuve ese abordaje, porque yo para esto, o sea, también hay que ver la intención con la que tú escuchas la canción. Yo venía escuchando y recopilando muchas covers cristianos, porque buscaba hacer un repertorio de música cristiana que sea agradable. Y yo decía, bueno, es que tengo que poner música que sea agradable para ganar muchas almas para Cristo, para ganar muchos seguidores, tengo que buscar algo agradable que le guste a la gente. Tenía todavía el pensamiento de la música secular, porque en la música secular pensamos así. Yo en la música secular escribía muchas canciones. Y a mí lo que me gustaba escribir es música romántica. Pero los productores, los programadores de radio siempre decían, no, cuando yo llevaba algo romántico, me decían, no, esto no sirve, Katy, esto te gusta a ti, le gusta a unos pocos. Tú tienes que hacer música que le guste a todos y que nos guste a nosotros. ¿Y qué es lo que nos gusta a nosotros? Decían los programadores, los promotores y los dueños de los eventos. A nosotros nos gusta música que a la gente le motive a consumir mucha cerveza, que se acabe toda la cerveza. Entonces, yo tenía que cantar, componer o buscar composiciones que le agraden a la gente, sin que me agraden a mí. Tenía que cantar música de infidelidad, de traición, de borrachera y todo lo que le agrade a la gente. Entonces, estaba tan mimetizada en ese pensamiento que cuando daba mis primeros pasitos buscando ya hacer música cristiana, todavía pensaba así, es que tengo que buscar música que le agrade a la gente. Y es por eso que mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, el Espíritu Santo me abordó. No te digo que esté mal que tú escuches esa música, tú puedes escucharla bajo el contexto que ya te dije que puede implicar que estés haciendo alguna actividad, pero no lo puedes hacer para adorar, menos en la congregación, menos en el templo, en la casa de oración. No, no, no. Eso sí es una locura, no lo hagas. A la casa de oración tienes que llevar música que sea, pues, espiritual, música que mueva el espíritu. Si cometes el error, que por qué no, la iglesia tiene jóvenes y pongámosle música de tal esto, de tal género, para agradar a jóvenes. Ahí ya estamos mal, porque estás pensando como piensa el ambiente secular. Ahora alguien me dice, Katy, pero en un concierto al aire libre, a ver, hay que saber a dónde estamos yendo. Contexto, contexto. Si yo en este momento quiero decirles a ustedes, vamos a adorar al Señor, entonces yo voy a empezar, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Comienzo a evocar adoraciones, 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 hasta sentir una conexión con el Señor, hasta sentir un perfume espiritual. ¿Me entiendes? Porque estoy adorando al Señor. Ahora yo les dijera, chicas, miren, voy a empezar una rutina de ejercicios, así que vamos a ejercitarnos. Entonces pongo, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Empezamos a hacer ejercicios juntas. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas de una, o sea, tú puedes tomar cosas que son para exaltar el nombre de Dios, pero lo que no, para distintos contextos. Pero lo que no puedes hacer es confundir que lo que llevas a la congregación, o si tú vas a hacer ahorita una célula de estudio, o si tú vas ahorita a decir, voy a hacer mi devocional, voy a orar por tal persona, no puedes poner cualquier música, por favor. Y te lo está diciendo alguien que desde los 5 años respiro música, desde muchos años atrás, inclusive, porque desde que yo estaba en el vientre de mi mamá era cantante de folclore, nací en un hogar folclorista. Mis tíos, mi abuelo, mi mamá, todos han sido folcloristas. Todo mi barrio, cumbiambero, chichero. Entonces conozco mucho de la música, conozco mucho de la industria musical, conozco mucho de los géneros musicales. Y antes de saber qué es lo que yo iba a cantarle al Señor, estudié mucho los géneros de música cristiana.
Pero te decía que yo venía con ese chip de buscar música que agrade a la gente y luego el Espíritu me dijo, no, es que no, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres adorar al Señor o tú quieres motivar tu cuerpo con alegría o tú quieres cantar para agradar a la gente? Y entendí que si nosotros estamos buscando adorar al Señor, tú no puedes agradarle a la gente, tú tienes que agradarle a Dios. Tú tienes que agradar al Señor. Y para hacer música que le agrade al Señor, pues pasaron muchas cosas en mi vida, muchos procesos. A propósito, hablando de música, nosotros ya estamos por concluir nuestro primer álbum de música cristiana, que va a tener 12 canciones, 12 alabanzas, todas inéditas. Todas inéditas, cada alabanza, son 12 alabanzas. Cada alabanza tiene una historia, un proceso, un versículo bíblico, tiene un pasaje bíblico, está inspirado en cosas que el Señor ha hecho conmigo, madrugadas que me ha despertado, incomodidades que me ha ocasionado el Señor, porque cuando el Señor quiere tratar contigo, Él te va a incomodar, Él te va a hacer procesar. Es la única manera de alcanzar la excelencia, porque lamentablemente cuando estamos en la zona de confort no podemos avanzar. Tienen que venir los procesos son necesarios para poder formar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos para el Señor. Mientras no vengan procesos, tú no vas a descubrir cuál es la esencia que el Señor ha puesto en ti. Que mi amor precioso, ¿qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Se despierta, se despierta. Está muy cerca la cámara. Y ahorita que estoy subida de peso se me ve súper gordita. Pero hay gente que ya me está preguntando, oye, ¿y tu peso? Ahorita es lo último que me preocupa. De hecho, yo sé que una mujer debe cuidarse y está bien. Pero... Se metió una avispa grande, gigante. ¿Qué hago? Tengo matamosca. Felizmente. Ok. Se metió una super avispa. Felizmente esto tiene para cerrar. Pero esas que no pican, esas negras. Ya, bueno. Entonces, a lo que voy para ir cerrando. Para ir cerrando. Oh, ya se despertó mi bebé. Ya, bebé. Ya. Pero ya se va a despertar, ya se va a despertar. Sí, ya hace calor también, el calor la incomoda un poco, de hecho. Bien, entonces, antes de irme, te doy una palabra. Está en el libro de, ay, Dios mío, el calor. Isaías
45. Isaías 45, verso 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, pidiendo en todo momento, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría espiritual. Ya, mi amor, ya, bebé, ya. Ya, mi amor, ya. ¡Uy, bebé cosita, bella preciosa! ¡Hola, bebé preciosa! ¡Hola, bebé preciosa! Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dice el Señor en su palabra. Isaías 45, verso 22. Mirad a mí. ¿A quién estás mirando? ¿A quién va dirigida tu adoración? ¿A quién va dirigida tu alabanza? ¿Quién es el primer lugar de tu vida? Cuando te despiertas en las mañanas y tus ojos se abren y te das cuenta que estás respirando, a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. A veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo. A veces no somos conscientes de la vida que estamos teniendo, del trabajo que tenemos, del bienestar de nuestros hijos, de nuestras parejas. A veces estamos viviendo simplemente por vivir. Preocupados en las deudas, preocupados quizás en ese diagnóstico de salud que te dieron negativo, preocupados en nuestros problemas familiares, preocupados en tantas cosas. Y nos estamos olvidando de que si estamos vivos un minuto en esta tierra, cada minuto, es por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra. No hay otra. ¿Y por qué estamos pasando todas estas cosas tan difíciles que estamos pasando? Justamente porque, tal como dice la palabra, dice el Señor, mírame a mí. Isaías 45, verso 22. El Señor dice, mírame a mí. ¿A quién estás mirando? ¿Dónde está tu mirada? Se acerca febrero, mes de carnavales. Carnaval, que el Señor reprenda. Averigua quién es Baal. ¿Quién es Baal? Carnaval. Carnaval significa fiesta de la carne. ¿Y quién crees que es Baal? Es una fiesta, es una adoración a Baal. Eso es lo que significa carnaval. Y en este mes que se aproxima de carnavales, hay muchas danzas alegóricas con trajes alegóricos. Con trajes alegóricos a todo lo que son deidades demoníacas. Y hay ciudades del país, provincias del país, donde estas danzas alegóricas se convierten en fiestas multitudinarias y millonarias en estas ciudades, que incluso incluyen comparsas que danzan por toda la ciudad capital de estas provincias. Y pues implica muchos días de fiesta, 2, 3 días de fiesta. Y la gente ya se está preparando, aquí mismo en el norte también. Hace unas semanas, Dios me dio una palabra profética. Aún no ha sido el momento de poder... Ya, mi amor, ya, bebé. Ya, bebé, precioso.
preciosa. Ya, mi amor, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, mi amor, ya. Ya pasó. Ya, mi amor. Nos vamos a tener que ir. Sí. Nos vamos a tener que ir. Pero vamos a dejar el. Ya, bebé. Ya. Ahorita, ya acabamos. Ya acabamos. Ya me tengo que ir. Pero vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando en estos días porque yo les comenté que Dios me había dado una palabra profética para el departamento de Puno. Ya, mi amor. Ya. Y la verdad que estaba queriendo poder hablar al respecto. Ya, mi amor. Pero ya será. Ya le toca su tetita. Ya, mi amor. ¿Tetita? Oh, tetita. Chao. Ya, mi amor. Ya nos vemos. Ya me toca alimentar a la bebé. Ya me toca alimentarla. Esta preciosura. Ya. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios les bendiga.